Guayaquil, Ecuador, 14 de marzo, F. El juvenil brasileño Vinicius Jr. marcó los dos goles para el triunfo de Flamengo por 1-2 en su visita a un errático Emelec de Guayaquil por la segunda jornada del grupo D de la Copa Libertadores. Bastaron 25 minutos sobre el campo para que Vinicius Jr. sacara todo su talento y precisión en el arco contrario, tras reemplazar a los 66 minutos a Everton Ribeiro, anotó a los 77 y 85. Emelec se había puesto en ventaja con gol de Brian Angulo, en el minuto 64. Más allá de las virtudes del goleador brasileño, en los dos goles visitantes tambaleó el sistema defensivo local, pues en el primer tanto se mostraron exageradamente pasivos Oscar Bagui y Marlon Mejía, y en el segundo gol el portero Esteban Drir quedó totalmente expuesto. Los jugadores brasileños reclamaron como penalti al árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar una acción en la que Jorge Guagua rechazó el balón tras un saque de esquina, aparentemente con la mano, a los 7 minutos. Everton quitó el balón a Juan Paredes en la línea final y puso pase preciso para Diego, perdió sorpresa y la posibilidad para el gol, a los 27 minutos. El ingreso de Jefferson Montero, en los últimos minutos del primer tiempo, tras la lesión de Robert Burbano, generó las mejores aproximaciones de Emelec al arco de Diego Alves. El segundo tiempo comenzó en medio de una pertinaz lluvia. El esperado gol ecuatoriano, con remate que rozó en la pierna de un defensa antes de besar la red, lo anotó el goleador local, Angulo, al minuto 64, tras excelente pase de Pedro Quiñones. El empate brasileño cayó a los 77 minutos, tras una escapada fulminante por el lateral derecho de Vinicius Jr., se filtró entre Bagui, Arroyo y Mejía y con remate elevado derrotó al portero Drir. Enrique Dourado se perdió el segundo gol brasileño, remató a placer, desde corta distancia, pero el balón se fue por el lateral izquierdo del arco, al minuto 79. Si dos minutos antes Enrique Dourado se perdió una buena posibilidad de gol, la que volvió a perderse fue increíble, pues a pocos metros del arco cabeceó fuera. Vinicius convirtió el gol del triunfo brasileño al minuto 85, tras un fulminante contraataque que nació desde su propia zona a gran velocidad. Llegó por derecha, tocó para Diego, que amortiguó el balón para que el goleador colocara su disparo al costado derecho. Ficha técnica, 1. Emelec, Esteban Drir, Juan Carlos Paredes, Jorge Guagua, Marlon Mejía, Oscar Bagui, Dixon Arroyo, Pedro Quiñones, M, 84, Nelson Solís, Robert Burbano, M, 44, Jefferson Montero, Fernando Luna, M, 61, Marcos Mondaini, Ayrton Preciado y Brian Angulo. Entrenador, Alfredo Arias. 2 Flamengo, Diego Alves, Rodinei, Juan, Rodolfo, René, Jonas, Diego, Lucas Paquetá, Everton, Everton Ribeiro, M, 66, Vinicius Jr. y Enrique Dourado, entrenador, Paulo César Carpegiani. Goles, 1-0, M, 64, Brian Angulo, 1-1, M, 77, Vinicius Jr. y 1-2, M, 85, Vinicius Jr. Árbitro, Mario Díaz de Vivar, de Paraguay, amonestó a Lucas Paquetá, Quiñones, René, Montero, Arroyo, Mejía, Drir, Everton. Incidencias, partido de la segunda jornada del grupo D, disputado en el estadio George Capwell, de propiedad de Emelec.